Adelante, profe. Gracias. Pues buenas tardes, Brian, Stephanie. Hoy vamos a continuar con nuestros temas de matemáticas básicas. Y bueno, estamos entrando a la semana 4, que esta semana, jóvenes, es una semana en donde hacemos un cambio porque empezamos a ver temas de, como tal, de repaso de las matemáticas básicas que se ven en la escuela. De alguna manera empezamos con ecuaciones lineales de álgebra y después aplicamos en la semana del grito, que no los pude ver, temas de ecuaciones lineadas aplicadas a funciones de ingreso, utilidad y costo, pero igual se tiene que hacer el despeje porque hay una variable independiente o dependiente. Todo esto según nos pida el problema que ustedes aprendieron por los videos o que están por revisar para hacer tarea, en donde tenemos que analizar si se nos piden una utilidad, si nos piden un ingreso o un costo, ¿no? La tercera semana, que fue la semana pasada, estuvimos explicando el tema de álgebra de matrices. Se les dejó unas operaciones de cómo se hace estas operaciones, que son relativamente muy sencillas: suma, resta y multiplicación de matrices. Pero realmente en la clase, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la grabación, Stephanie y Brian, le comentaba a una alumna que no me acuerdo ahorita cómo se llama, que entró el miércoles pasado, que le comenté toda la importancia de cómo aplicar esas matrices de álgebra aplicadas en su caso al turismo, porque ella era de turismo, pero también le puse ejemplos de administración, ¿no? En pocas palabras, una matriz nos permite darle un orden a datos, nos permite recopilar datos y darles un orden, y luego ya con las operaciones de suma, resta, multiplicación, pues podemos sacar los resultados que queramos. Entonces, eso fue lo que se vino la vez pasada. Y hoy damos un brinco totalmente porque hoy empezamos una semana para ver lo que se llama matemáticas financieras, literalmente matemáticas financieras, donde ya veremos algunas cuestiones de fórmulas que son emanadas propiamente del álgebra, pero nada que ver con un álgebra. Aquí vamos a ver lo que son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Es todo. ¿Qué son las matemáticas financieras? Pues su mismo nombre lo dice. Son las matemáticas que se encargan de estudiar todo lo que tiene que ver con el área de finanzas desde un punto de vista matemático, ¿verdad? Entonces analizan temas de interés que vamos a ver como ahorita, valor presente, valor futuro, vamos a aprender a hacer amortizaciones, depreciaciones, vamos a aprender sobre el interés simple, el interés compuesto, que son estos temas. Entonces, de esta forma, jóvenes, hoy doy el banderazo para ya dentro de las matemáticas básicas aplicadas a la administración, empezamos con matemáticas financieras. Y estas matemáticas financieras vamos a empezar hoy con 4 temas, porque está dividido. Si ustedes analizan material en plataforma, la semana 4 y 5 van de la mano, porque precisamente son matemáticas financieras. Ya tienen todo el material, todos los ejercicios y se ven varios temas. Entonces hoy vamos a ver 4, vamos a ver lo que es el interés simple, lo que es el interés compuesto, y vamos a hablar, para cerrar la clase, del valor presente y el valor futuro. Todo esto nos sirve y lo aplicamos a los mercadólogos, a los que están estudiando turismo, a los de administración y para mi propia vida, ¿no? Siempre les digo, porque todo esto son temas aplicables a la empresa, pero aplicables a mí en matemáticas financieras. Porque por eso luego nos vamos al banco, nos venden por medio de una aplicación un préstamo, tomamos el préstamo y ni siquiera sabemos
no sabemos hacer una tabla de amortización, no sabemos cuánto de interés vamos a pagar, no sabemos qué tipo de intereses estamos pagando. Entonces, y eso pasa cuando vamos a comprar un coche, cuando vamos a comprar una casa, etcétera, cuando nos dan una tarjeta de crédito. Ahora imagínense a nivel empresa, ¿no? Igual una empresa, pues tiene que pedir préstamos, compra cosas, ¿no? Compra, por medio de su capital, compra activos, que pueden ser activos, pues desde terrenos, desde una fábrica, etcétera. Entonces, todo esto es competencia de las matemáticas financieras. Cualquier duda o comentario, chicos, no duden, pueden activar su micrófono y preguntarme y para resolver la duda. Entonces, hoy, como les decía, vamos a empezar con interés simple y compuesto. Ustedes tienen en pantalla la definición. El interés simple se refiere a los intereses que produce un capital inicial en un periodo de tiempo, el cual no se acumula el capital para producir los intereses del siguiente periodo. Este interés simple se lo voy a explicar muy fácil. Por poner un ejemplo con ustedes, va Stephanie al banco, resulta que Stephanie, por alguna situación de alguna herencia, pues tiene 500 mil pesos. Entonces, quiere ponerlos a generar un interés, ¿verdad? Que nos dé un interés de ganancia en este caso, porque acuérdate que está el interés de lo que tú vas a ganar, ¿no? Y obviamente los intereses que tú vas a pagar por un préstamo. Es importante, en este concepto estamos hablando de lo que va a ganar Stephanie con esa inversión, ¿no? Entonces, ella llega con sus 500 mil pesos y pide que lo pongan en un instrumento de inversión, el más común de los bancos, un pagaré a 3 meses, ¿no? Entonces, y Stephanie pide que ese pagaré venza a los 3 meses. Y entonces, en ese momento, el día que le dicen a Stephanie, ese día vence, entonces todo el dinero, el capital y los intereses generados van a bajar la cuenta de Fanny. ¡Fum! Inmediatamente, eso es lo que hace el banco. Bajan y se quedan en su cuenta. Hay algunos bancos, yo trabajé en Banamex, por eso los comento con toda certeza, que si tú dejas pasar ese día, automáticamente te suben otra vez la inversión a 3 meses. Es una práctica que no le gustaba mucho a nuestros clientes, pero que sí se hacía, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos porque hay otros instrumentos o u otros bancos que efectivamente baja el dinero a los 3 meses y ahí se queda tu capital y los intereses generados. Entonces, hay que tener mucha atención con eso. Entonces, ¿por qué es simple? Porque es lo que te digo, baja tu dinero con capital y baja tu dinero con los intereses, ¿vale? No se acumula tu dinero para que siga sumando a futuras inversiones, ¿sale? No se acumula, baja. Por eso te pongo el ejemplo clarísimo, ¿no? Todo baja a tu cuenta. Entonces, es importante que esto lo sepas. Eso es un interés simple. ¿Sabes qué? Yo llego, tengo 500 mil pesos, los pongo a invertir, en 3 meses baja mi cuenta, me da mis 5 mil pesos, yo creo que a lo mucho te dará en 3 meses, 2.500, 3 mil pesos tal vez, si te va bien. Intereses y bajan tus 500 mil pesos y tus 3 mil pesos y se acabó, ¿no? No se acumulan para el siguiente periodo, ¿ok? Entonces eso sería un interés simple. Este es un ejemplo, pero ustedes lo van a hacer con los ejercicios que están en la plataforma. Lo que sí me interesa es que sepan cuáles son los elementos del interés simple, que es lo que yo les comentaba. Vamos a iniciar con un capital inicial. Generalmente se abrevia C0. Ojo, dependiendo el matemático, dependiendo el autor, dependiendo el libro, ahí le pueden poner C1 y no pasa nada, ¿no? Sí, estas son las terminologías que más se usan, pero no por eso son las definitivas, ¿vale? Entonces, lo que sí es que empezamos con un capital inicial. ¿Qué es esto? Pues es el monto de dinero inicial prestado o depositado, lo que yo te decía, ¿no? Puede ser prestado o puede ser depositado. Número dos, una tasa de interés
que es el porcentaje que se cobra como interés por una suma determinada, ¿no? Lo que te digo, tú llegas y preguntas, ¿qué tasa de interés voy a pagar por los 60 mil pesos que me estás prestando? ¿O qué tasa de interés voy a recibir por el tema de qué es el qué punto de abajo donde dice interés? El interés es la cantidad de dinero cobrado o pagado por el uso del capital durante todo el tiempo, ¿no? Entonces, aunque aquí hay una diferenciación, ya en la vida común y corriente le dicen igual, chicos, pero es importante. Bueno, si hablamos de tasa de interés académicamente hablando, hablamos de lo que voy a pagar. Y si hablo cuál es el interés a ganar, solo el interés sin tasa, pero es que ese interés tiene una tasa, ¿me explico? Entonces es como chistoso, pero bueno, así manejémoslo, ¿no? Es el interés solo, pues es lo que vas a ganar de una inversión. La tasa de interés es el porcentaje que te van a cobrar por una suma determinada. El tiempo, representado, la tasa de interés se representa por una I y la tasa de I chica y la tasa y el interés solo, pues una I grande. El tiempo, pues es una N, ¿no? Que representa el lapso comprendido entre la fecha en la cual el capital prestado comienza a producir intereses y aquella en la que termina de producirlo, ¿no? ¿En qué momento inicia, ya sea cualquiera de las dos cosas? O a generarte los intereses por el préstamo o a generarte tu interés por la cantidad invertida. Tienes un monto o capital final, que es con CN, es la cantidad obtenida que resulta de sumar el capital inicial más el interés ganado durante un tiempo, ¿no? Entonces, el monto inicial más bien aplica a una inversión, porque es lo que vas a sumar tú de lo que ganaste de la inversión con la cual iniciaste eso. Entonces, acuérdate, los elementos de un interés simple, lo primero que tienes que identificar es, ¿voy a hacer un interés por préstamo o un interés por inversión? Lo primero. En ambos casos, pues hay un capital inicial. La tasa de interés es lo que te van a cobrar por el préstamo. El interés es lo que vas a ganar por tu inversión. El tiempo es ya sea el tiempo de lo que va a durar cuando inicia, cuando termina tu préstamo, cuando inicia y cuando termina tu inversión. Y el monto final, pues obviamente es aplicado a la inversión, que es la suma de tu capital inicial más el interés generado durante tu periodo de inversión. Ahora bien, ahí tienen en pantalla las fórmulas que corresponden al interés simple. Chicos, les voy a repetir el orden, acuérdense de las matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. Habrá autores, es mi obligación decirles, habrá autores que usen el interés simple, la forma del interés simple la pongan en otro orden, ¿sale? Pero tiene que tener lo que ustedes ven en pantalla, ¿no? Por ejemplo, avisar inicial, por tiempo, por interés, por tasa de interés, porque la chequeé. Eso sí lo tiene que contener, pero alguien te puede poner la I al principio, ¿sí me explico? Es lo único que quiero que sepas. Que me gusta mucho esta presentación porque creo que es las fórmulas más utilizadas, así como las ven en pantalla, pero es mi labor como su profesor decirles que podrán encontrar otros profesores y otros autores que manejen lo mismo que contiene la fórmula, hablando de capital inicial, tiempo y tasa de interés, pero le pueden dar otro orden, ¿sale? Entonces, la primera fórmula es para calcular el interés simple. La segunda fórmula es para calcular el tiempo, por eso la N va al principio y entonces viene el interés sobre el capital inicial por la tasa de interés. Luego, ¿cómo calcular el capital? Pues es el capital inicial es igual a el interés entre el tiempo por la tasa de interés. Y quiero conocer la tasa de interés, pues entonces es la tasa de interés, que es la chica pequeña, la I pequeña, perdón, la I de interés entre el capital inicial por el tiempo, ¿sale? Esas son las fórmulas más comunes del interés simple, ¿sale? Entonces, recapitulando, jóvenes, un interés simple, simple y sencillamente es aquel que yo voy a invertir, pero voy a pedir que baje a mi cuenta y que no siga invirtiendo y que no jale mi propio capital, no jale los intereses generados y vuelva a invertirse, ¿no? Baja a la cuenta ambas cosas, mi capital y los intereses, y ahí se para. Por eso se llama interés simple. ¿Alguna duda hasta ahorita, chicos? ¿Algún comentario?
con lo que llevamos ahorita? No. Creo que todo claro. Claro, ok. Se me pasó estas dos fórmulas. Para calcular el monto final tenemos estas dos, que es lo que yo les decía. Aquí, por ejemplo, si hay dos, ¿no? Capital final es igual al capital inicial más intereses, o el capital final es igual al capital inicial 1 más el tiempo por el tasa de interés. Y si despejamos esas fórmulas, que es lo que yo les decía, un poquito de álgebra, despejamos esas fórmulas, obtenemos lo que ven abajo, el valor presente, que al ratito lo vamos a ver, o valor actual, que sería el capital inicial, es igual al capital final entre 1 más el tiempo por tasa de interés. Si lo ven, Brian, Edith, Lucía, Roxana, no tiene nada de complicado. O sea, al final del día, si yo siempre tengo un acordeón, es lo que hacen los financieros, ¿eh, chicos? Tengo mi acordeón de fórmulas y sé identificar las letras. Yo ya sé, o sea, no hay nada del otro mundo, nada más necesito conocer los datos, necesito conocer el capital inicial, la tasa de interés, el tiempo, y con eso hago cualquier problema. Si se dan cuenta, es matemáticas financieras, es muy sencilla y muy lógica. Entonces está la tasa de interés, que es la I chica, y tenemos capital final menos capital inicial sobre el capital inicial por el número de tiempo. Luego, para calcular el tiempo, tenemos el capital final menos el capital inicial entre el capital inicial por la tasa de interés, ¿sale? Entonces, esas son las fórmulas completitas del interés simple. Ahora vamos a platicar un poquito del interés compuesto. Nada más háganme un favor, chicos, ¿me pueden decir, como no tengo a la vista mi reloj, me pueden decir ahorita qué hora es? Por ahí alguien que me diga qué hora es. 5:23. 5:23. Lucía, tú hablaste, ¿verdad? Sí. ¿Te puedo encargar que me puedas comentar cuando sean por ahí de las 5:32, por favor? ¿Sí, Lucía? Claro. Muchas gracias. El interés compuesto, chicos, se presenta cuando los intereses obtenidos al final del periodo de inversión o préstamo no se retiran. Ya lo ven, aquí sí no va a haber retiro de dinero o pagan, sino que se reinvierten y añaden al capital principal. Al aplicar el interés compuesto tendremos la siguiente característica. Cuando se aplica el interés compuesto, el interés generado en cada periodo es diferente. Esto se debe a que el capital va cambiando, por los intereses se capitalizan. Pasan a ser parte del capital, es decir, se le suman al capital. Pero, chicos, es lo que hacía mucho Banamex. Les digo, hay clientes que se pueden molestar y tú tienes que preguntar mucho en su banco porque te daban solo ese día el pagaré fijo a 3 meses. Entonces bajaba tu dinero y hasta ahí quedaba un interés simple. Pero si Banamex veía que tú no ibas a retirar ese dinero, cosa que no debiera ser así, pero ahí se hacía en mis tiempos, que yo trabajé ahí, al día siguiente en automático el banco tomaba tu capital, tomaba tus intereses, los unía y lo volvía a aventar a inversión 3 meses. Y eso ya pasaba entonces a ser un interés compuesto. Porque de los 500 mil pesos que había invertido Estefanía, habíamos dicho que habíamos ganado 3 mil, entonces ya eran 500 mil, 503 mil pesos, ¿no? Entonces se mandaban a invertir ese dinero, ese monto, a los siguientes 3 meses, ¿sale? Entonces eso ya es un interés compuesto. Generalmente eso se aplica más en fondos de inversión. En un fondo de inversión tú entras, contratas el fondo, y es a más largo tiempo, metes tu dinero a 6 meses. Entonces metes el dinero a 6 meses y constantemente se está reinvirtiendo y están jugando con él para hacerlo crecer. ¿Cuál es la diferencia entre un pagaré y un fondo de inversión? De una vez tomen nota, chicos. El pagaré, tu dinero está más seguro. Es un fondo de inversión o un instrumento de inversión menos agresivo que el fondo de inversión. Toda inversión tiene un riesgo, acuérdate. Tú puedes invertir y puedes ganar o puedes perder, ¿sale? Así son las finanzas. Entonces, al final del día, tú decides por qué instrumento te vas. Hay gente que dice, quiero ganar más dinero y pagaré de plazo fijo, es una grosería. No me sirve el interés que me da. Quiero algo más fuerte, un fondo de inversión donde metan mi dinero a moverlo de una manera más agresiva. Entonces, esto es lo que pasa.
Y sí ganas dinero, pero siempre hay el riesgo de que pierdas dinero. Es lo que yo quiero comentarte. Sí hay riesgo que pierdas el dinero. Ahora, ¿cuáles son los elementos que componen el interés compuesto? Tenemos una capitalización, que es el proceso por el cual se adicionan al capital. Esto no había en el interés simple, ¿se acuerdan? Aquí sí hay una capitalización porque de lo que ganaste se pone directamente a tu capital. Hay una frecuencia de capitalización, número de veces por año que los intereses acumulan a capital. Eso te digo, eso tú lo decides. Dependiendo del fondo de inversión que tú escojas, tú vas a ir. ¿A dónde te recomiendo que inviertas como empresario o como persona? No inviertas en un banco común. Vete a Invercap, por ejemplo, que son especialistas en inversiones. Por eso se llama Invercap. O vete a Sura, que también se dedican a eso. O vete a Profuturo, que también se dedican a eso. Tienes que irte a lugares donde sean verdaderos especialistas en inversiones. No digo que un banco no lo sepa hacer, pero hay gente que se especializa en esas ramas, ¿no? Entonces, puedes hacerlo en esas tres opciones. Periodo de capitalización, lapso al final del cual tú vas a recibir los intereses producidos de los nuevos intereses, ¿no? Entonces, tienes una capitalización que se suma, es decir, los intereses se suman al capital. ¿Qué frecuencia vas a querer que tú que pase eso y un periodo, ¿no? En el cual ya tú vas a recibir tu dinero, ¿no? Entonces, igual tenemos, ya vieron lo mismo que ya vimos hace un rato, ¿no? Tenemos un capital inicial, aquí le agregamos una tasa de interés nominal con J, una tasa de interés efectiva, la nominal es nada más un tema de que es como una tentativa, chicos, y luego ya viene la que es real, ¿no? Acuérdate que cuando tú vas... Yo fui hace poco a hacer una cotización de un carro y te dicen, la tasa de interés es esto, es lo que ahorita está ahí, eso es la parte nominal y ya luego viene la interés efectiva, luego viene el tiempo, el interés, el monto capital final o valor futuro, ¿no? Que es la cantidad que se obtendrá al final cada vez que se haya adicionado los intereses al capital, es decir, lo que vas a recibir. Y la N es el número de capitalizaciones por tiempo, ¿no? Que es N más M por T, ¿no? Frecuencia de capitalización por el tiempo, ¿no? Eso nada más, como yo te digo, dependiendo la frecuencia con la que tú quieras que se esté reinvirtiendo tu dinero. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo invierto y nos vemos en un año, ¿no? Tuve clientes que eran... jubilados de Pemex, imagínense chicos, pues tienen mucho dinero. Yo llegué a ver señores que traían 10, 15 millones de pesos que les había dado Pemex por haber trabajado ahí, dependiendo de su puesto. Entonces, obviamente, imagínense a alguien con 10 millones de pesos, pues decía, dejaban que pasaba un año, lo ponían en un pagaré, no eran tan arriesgados, lo ponían en un pagaré de 12 meses. Y obviamente, pues, de 10 millones, pues, sí les andaba arrojando, pues, no recuerdo cuánto, chicos, les mentiría, pero lo que sí me acuerdo, que me es lo que yo meditaba, les daba los suficientes intereses para vivir todo el año. No pierdas de vista que eran ya personas adultas, jubiladas, hijos casados. Entonces, de los 10 millones, híjole, la verdad es que no me acuerdo, pero ponle que les daban 100 mil pesos, ¿no?, de interés. Entonces, literalmente sacaban o retiraban esos 100 mil pesos y con eso vivían ese año y volvían a meter el dinero, ¿no? Entonces, por eso te digo, es bien padre todo esto, por eso es importante conocerlo. Ah, bueno, aquí está mejor. Nominal, tasa definida en operación financiera para un año, tasa efectiva, la que realmente lo que te hace actuar sobre el capital en una operación financiera, ¿no? La nominal es, te voy a repetir, es como una proyección y ya la efectiva es lo que va a ser real, ¿no? Y aquí están los montos y las fórmulas del interés compuesto. Tenemos una fórmula para el monto final, una fórmula para el interés compuesto, una fórmula para el tiempo, una fórmula para el número de capitalizaciones, una tasa de interés para la tasa de interés nominal anual, la tasa de interés efectiva para cada periodo y el número de capitalizaciones cuando conocemos el tiempo. Y la frecuencia, acuérdense que la tasa de interés nominal es una proyección porque no sabemos, Brian, Lucía, Roxana, Pau, Edith, no sabemos realmente cómo va a funcionar el mercado financiero, ¿no? Entonces, hay una tasa nominal,
Pero si se presenta COVID, pues todo lo que pasó en el 20, pues eso fue lo que tiró a la basura, ¿no? Porque la efectiva ya fue otra. Entonces, por eso es importante que siempre tengas muy, muy al tanto eso, ¿sale? Aquí hay un ejemplo y obviamente tú vas a tener ya en tu plataforma ya tienes ejercicios para realizar. ¿Alguna duda de lo que vimos hasta ahorita? Mira, Lucía, acabé a tiempo. Sí, ya iba a decir. ¿Alguna duda, chicos? Porque tengo que iniciar con los chicos de estadística. ¿Tienen algún comentario? ¿Duda de lo que vimos hoy? Vimos dos temas. Quería ver los cuatro, pero se me fue el tiempo porque los dos más importantes son estos. El valor futuro y el valor presente los vemos el siguiente viernes porque son muy pequeñitos y puedo avanzar sin ningún problema. Y creo que el siguiente miércoles, vamos a ver, si no mal recuerdo, amortizaciones, si no mal recuerdo, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda de lo visto hoy, chicos, de matemáticas? Ninguna, profe. Perfecto. No se me atrasen con las tareas, ya las tienen ahí y bueno, a darle. Profe, yo tengo una duda rápida. No te escucho, ¿me puedes hablar más fuerte, Rox? Rox, ¿sí me escuchas? Sí, profe, ¿ahí me escucha? Ahí te escucho perfecto. Ajá. Es que la otra vez que estaba haciendo la tarea, lo del mapa, creo que era conceptual, había dicho que iba a dejar unos ejercicios. Ajá. Pero no entendí, ¿en dónde están esos? ¿De qué semana? ¿Te acuerdas qué semana? Me ayudarías mucho con eso. De la primera. Primera. Mira, voy a compartir. Ah, yo puedo compartir, creo que sí, va. Compartir, sí. La plataforma. Ahí está. Adelante. Ahí están matemáticas. Contenido, actividad semana 1. Ah, ya. Me acordé. Les iba, porque nada más les puse los videos para reforzar el conocimiento y ustedes me pedían, ¿quieren que les suba ejercicios de ecuaciones? Díganme. Si quieren, se los subo, ya me acordé. Si en realidad la actividad nada más es hacer el tema del mapa conceptual, efectivamente, Roxana. Y estos videos eran para que ustedes repasaran en casa qué eran las ecuaciones lineales. Si ustedes quieren, les puedo poner un ejercicio de esto, como ustedes me digan, porque si ya me acordé, Rox. Entonces, como ustedes me digan, chicos, o tú quieres, Roxana, un ejercicio en lo particular para ti, pues me dices y te los hago llegar. Ese silencio me da miedo. Digan algo. Yo creo que sí estará bien unos ejercicios, profe. ¿Sí? O sea, ya tengo a Brian, a Roxana, a Lucía, ¿qué dice? Sin pena. Sí, está bien. Okay. Como guste, profe. Ok. Voy a subir unos ejercicios el día de mañana y ya ustedes los contestan. ¿Sale? ¿Sale, chicos? Sí, profe, gracias. Ok. Pues cualquier cosa ya saben que le pueden decir al maestro Jorge con toda confianza y pues me avisan por cualquier cosa, ¿sale? Y me tengo que... Ya les pasé en el grupo de WhatsApp que tenemos, chicos, se los voy a reenviar el número del profe por si tienen alguna duda. Ok, sí, escríbanme, chicos, sale, nada más preséntense, ok, que luego les digo que no sé ni quiénes son. Ya me dicen, soy de matemáticas de Haller. Ah, perfecto. ¿Vale? Bueno, los despido porque ya tengo a Gabriela, que es de estadística. ¿Sale? Que tengan una excelente tarde y cuídense mucho. Y ya saben, estamos ahí para servirles. ¿Ok? Gracias, profe. Cuídense mucho. Sí, no te preocupes, Rox. Adelante. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, vale. Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. ¿Lista, Gaby? Sí. Ok. Pau, ¿tú también eres de estadística? No, Pau es nada más de matemáticas básicas. Ah, ok. Y es de administración. Ok.
Bueno, Gaby, hoy vamos a ver un tema que se suma a lo que es probabilidad. Acuérdate, Gabriela, que estamos viendo que la probabilidad al final nos da estadísticas, números con los que formamos estadísticas, ¿vale? Por eso es bien importante que tú las sepas manejar. La semana pasada vimos eventos simples, vimos un poquito de eventos mutuamente excluyentes y, bueno, ahí hay unos ejercicios que seguramente tú ya hiciste, como siempre, ya los revisaré, ¿sale? Y hoy vamos a ver un tema que es muy padre, en lo personal me gusta mucho, Gabriela, que es el diagrama de árbol, que también, ¿qué crees? Que nos enseña a tomar decisiones desde literalmente es como una enramada de decisiones que podemos aplicar a tu vida como empresaria, de decidir en dónde invertir, cuánto invertir o qué hay que hacer, ¿sale? Entonces, sigue con tu vista lo que está en pantalla. Voy a explicarte esta parte teórica, Gaby, y después vamos a ver un video juntos, que está muy sencillo, para que tú ya, yo te subí dos videos a plataforma, tienes el que vamos a ver ahorita y uno ya más enfocado a la actividad que tú tienes que hacer, Gaby, ¿sale? Entonces, un diagrama de árbol, Gabriela, es una herramienta que se utiliza para determinar todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Acuérdate que para estadística tenemos experimentos determinísticos y aleatorios. Los determinísticos quedamos que no nos sirven porque ya conocemos el resultado. Los aleatorios sí nos sirven porque es todo un conjunto de posibles resultados, ¿sale? Que te acuerdas que eso se llamaba espacio muestral, ¿no? Porque es todo el posible resultados que tenemos. Por eso te digo, lo que vimos la clase pasada, toda esa terminología la vamos a seguir viendo y es importante que la puedas tú tener siempre en mente. ¿Sale, Gaby? Dice que el diagrama de árbol consta de una serie de pasos donde cada uno de los pasos tiene un número finito de manera de ser llevado a cabo. Se utiliza en los problemas de conteo y probabilidad. Mira, de tu lado derecho, esto es un diagrama de árbol. Vamos a leer un poquito lo que está aquí en pantalla, Gaby. Dice, para la construcción de un diagrama de árbol, se partirá poniendo una rama. Esta que está ahí señalando, Gaby, en el cursor, es la rama, ¿sale? Para cada una de las posibilidades acompañada de su probabilidad, cada una de estas ramas se conoce como rama de primera generación. Estas ramas que están en color verde, Gabriela, son las ramas de primera generación. Y esta va a ser tu, bueno, tu rama son estas. Este se llama nudo, ¿sale? Con esta vamos a empezar, este se le conoce como nudo. Del nudo van a salir las ramas de primera generación. Luego dicen, en el final de cada rama de primera generación se constituye a su vez un nudo, que son estos, de cual parten nuevas ramas conocidas como de segunda generación, según las posibilidades del siguiente paso, salvo si el nudo representa un posible final del experimento. Es un nudo final. En este caso, Gabriela, tenemos un nudo inicial, ramas de primera generación, nudos secundarios, ramas de segunda generación, un nudo en tercer lugar y ramas de tercera generación, dependiendo de cada una de las posibilidades que tengamos en el experimento. ¿Sale? Hagas de cuenta que aquí lo que yo te comentaba, a ver si te acuerdas, Gaby, que te aviento de mi casa, ¿no? Del techo de mi casa. La primera rama es que Gaby muera, ¿no? Ahí se cerraría el nudo, aquí no habría nada. La segunda es que Gaby se fracture, pero aquí le puedo poner el hombro y que del hombro se fracture la clavícula, aquí iría la otra, ¿sí? Aquí, Gaby, sería que te fractures la pierna. Bueno, de la pierna que te puedes fracturar, pues la pierna es todo, lo compone hasta el pie, ¿no? Puede ser que sea el pie o el peroné, no sé, y de aquí sale otro. Y así, Gaby, ¿sale? Todas estas son todo esto es el espacio muestral y estas son las posibilidades y las combinaciones que hay. ¿Vamos bien hasta ahí, Gaby? Sí, vamos bien. Ok. Entonces, lo que yo te decía, mira, aquí hay una facultad de universitarios. Está en la primera rama y aquí está diciendo cuáles son los porcentajes de encontrar una mujer, un hombre en la primera facultad. Es del .6, del .4, del .6, del .4 en la segunda facultad, .6 mujer, .4 hombre. ¿Ves? Son como los posibles resultados. ¿Vale?
Esto ya es como algo resuelto, que no me voy a detener porque lo vamos a ver mejor con el video, Gabriela, ¿sale? Entonces, pon mucha atención, ponte tus audífonos y vamos a observar juntos el video. Déjame nada más lo traigo a nuestra sesión y te lo pongo, espérame. Aquí está. Espérame, porque lo tengo acá guardadito. Aquí está. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las gramas de más les mostraré. Ya estás lista, Gaby, porque ya voy a transmitir. ¿Sí? Profesor. Ok. Entonces voy a compartir contigo sonido. Y vamos a ver el video. Lo voy a ir pausando, Gaby, y ya cualquier duda me dices. ¿Cómo se puede construir uno utilizando un ejemplo? Así que vamos a empezar. Un diagrama de árbol es una representación gráfica de posibles resultados de un experimento. Seguramente en el día a día ya has observado algunos diagramas de árbol. Te dejo por aquí algunas imágenes de diagramas de árbol que puedes encontrar en la red. Observa que en todos la estructura es muy similar. Parte primero de algo y después se van como desmenuzando posibles opciones. Ahora te voy a poner un ejemplo real que encontré en un lugar para comer. Cerca de donde vivo hay un lugar para comer que decía: de entrada tenemos dos opciones, sopa o pasta. De platillo fuerte tenemos tres opciones, pollo, carne de res o enchiladas. Y de postre tenemos dos opciones, gelatina o pastel. Ok, Gaby, eso que acaba de decir el profesor se llama espacio muestral, no se te lo olvide, son todas las posibilidades que tú tienes. Ahora vamos a hacer un experimento, Gabriela, de todas esas opciones, desde tu comida, desde tu entrada, tu plato fuerte y tu postre. Vamos a hacer toda una combinación con la rama de árbol, con el diagrama de árbol, perdón, para que tú veas todas las posibilidades que hay en lo que vas a comer. Voy a tomar estos datos para poder hacer un diagrama de árbol lo más real posible, es decir, con la información que realmente vi en el lugar para comer. Listo, ahora sí, vamos a hacer nuestro diagrama de árbol con la información que se nos brindó. Primero, voy a empezar dibujando por aquí un monito que representa a la persona que va a comer. Bueno, está por aquí. Este sería el monito. Y a este vamos a darle entonces primero dos opciones. Él tiene dos opciones. Entonces vamos a hacer dos flechitas, una para arriba y una para abajo. Son las dos opciones que tiene. Acuérdese que en el problema lo primero que decía era que tenía dos opciones de entrada. Sus dos opciones era comer sopa o pasta. Entonces vamos a poner por acá sopa y por acá vamos a poner a la pasta. Ahora, de platillo fuerte tenía... Mira, Gaby, aquí está el nudo primero. ¿Te acuerdas que lo vimos en el PowerPoint? Este sería el nudo. Y esta sería la primera rama de primera generación. Y esta es una primera rama de primera generación. Y la primera opción es que él escoja este nudo, esta persona, escoja sopa o escoja pasta. Y de ahí se van a arrojar todos los demás posibles resultados. Tenía tres opciones, que eran comer pollo, carne de res o enchiladas. Entonces, como tiene tres opciones, él puede haber elegido, por ejemplo, sopa. Y después aquí tendría tres opciones. Es una, dos y tres. Ahora, también pudo haber elegido pasta. Entonces, también tendría las mismas tres opciones. Entonces, ponemos también tres flechitas. Y vamos a llenarlas. En estas tres tenemos que poner las tres opciones que tengo. Que quedamos que eran pollo, carne de res... y la otra era enchiladas. Vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos con el otro. También vamos a darle las tres opciones. Pollo, carne y enchiladas. Y finalmente, me decía que de postre tenía dos opciones, que era comer gelatina o pastel. Entonces, por ejemplo, él pudo haber... Entonces, Gaby, estos son nudos secundarios y estas son ramas de segunda generación. ¿Vamos bien hasta ahí, Gabriela? Sí, vamos bien, perfecto. Vale. Seleccionado sopa
y después pollo. Entonces después tiene que seleccionar alguno de los dos postres. Entonces vamos a darle para acá dos flechitas, uno para gelatina y uno para pastel. De igual manera, pudo haber seleccionado sopa, carne y también tendría acá dos opciones. O irse por acá, también tendría por acá dos opciones. De igual manera, por acá dos opciones, dos opciones y dos opciones. Entonces por acá quedamos que era de postre, gelatina, voy a poner nada más una G, o pastel. Gelatina o pastel. También aquí gelatina o pastel. Y así voy a llenar todos. Gelatina, pastel. Gelatina, pastel. Y gelatina, pastel. De esta manera, entonces, yo ya estoy representando gráficamente toda la información que me estaban dando en el lugar para comer. Entonces, Gaby, ya por último salieron otros nudos. ¿Ya viste? Otro nudo aquí, 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 aquí y aquí. Y salieron terceras ramas, o sea, terceras, sí, ramas de tercera generación, ¿no? Que nos llevan a la gelatina y al pastel. Ya construimos nuestro árbol. Ahora observa al final cómo nos tiene que coincidir matemáticamente todo lo que graficamos. Y es que de esta forma puede ser fácil que observemos cuál es la ruta que podemos tomar. Por ejemplo, aquí está la persona. Ella puede elegir, por ejemplo, pasta y después puede elegir enchiladas y después puede elegir gelatina. Es decir, puede agarrar esta ruta, ¿sí? Pasta, enchiladas, gelatina. O puede agarrar pasta, pollo, pastel. O podría agarrar sopa, enchiladas, gelatina. Ahora, Gaby. Me encanta este video porque nos lo pone con algo que tú y yo hacemos diario, comer. Pero aquí tú le puedes poner, Gabriela, invertir 20 millones de dólares, pensando en un negocio, invertir 30 millones de dólares. Los invierto en casas, en departamentos o en terrenos. Y aquí, más dinero, pero aquí lo invierto en la construcción de, no sé, de locales. Compro caballos y los pongo a correr, compro coches. ¿Ya viste, Gaby? Por eso es que esto nos ayuda administrativamente, mercadológicamente, porque aquí puedo poner, voy a invertir en qué le voy a meter más tiempo, si marketing tradicional, marketing digital y todas las opciones. ¿Ya viste, Gaby, lo que yo quería que vieras? Por eso este diagrama de árbol nos sirve. Te voy a hacer hasta reír un poquito, ¿no? A lo mejor tú que tienes aquí un galán y acá tienes otro galán, pones aquí su nombre, el otro acá, y eliges las cualidades de cada uno, ¿no? Y eliges, está chistoso, ¿no? Pero nos ayuda, lo que quiero que entiendas es que el diagrama de árbol, pues nos ayuda para todo, desde qué comer hasta cuánto invertir, lo que tú quieras, Gaby. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, vamos bien. Sí, está padre, ¿no? No sé si te está gustando el diagrama, pero a mí me gusta mucho el diagrama de árbol, porque nos ayuda, sí, a ver nos ayuda a ver todas las posibilidades que tenemos y a escoger lo que el maestro acaba de decir, que tú escuchaste, cuál es la mejor ruta para llegar a ese resultado. Una pregunta que es importante sería la siguiente. ¿Cuántas opciones tiene esta persona para comer? Cuando nos pregunten eso y nosotros dispongamos de un diagrama de árbol, entonces lo único que tenemos que hacer es contar los elementos que están hasta el final. Es decir, estos de acá, vamos a contarlos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En total tiene entonces 12 opciones para comer. Y una manera de validar si está bien, si son 12 opciones o no, es simplemente multiplicando la cantidad de opciones que tengo de cada cosa. Es decir, habíamos dicho que al inicio teníamos dos cosas para la entrada, ¿cierto? Entonces ya van dos ahí. Después, habíamos dicho que el platillo fuerte eran tres opciones, entonces sería 2 por 3. Y finalmente había dos opciones de postre. Por lo tanto, tenemos que multiplicarlas y la operación resultaría entonces 2 por 3 por 2. Entonces, 2 por 3, 6 por 2, 12. Y nos da lo mismo que hemos obtenido al sumar todos los elementos que están acá. Pues bien, chicos, ya están listos. Ahora sí, a practicar. Listo, Gaby. Con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy. Tú ya tienes que hacer un problema que ya te puse en plataforma.
y tienes que seguir la misma metodología que acabamos de estudiar. La única diferencia es que vas a ya usar decimales y fracciones, o como quieras. Puedes usar las fracciones o los decimales. Y el video con esa terminología está en plataforma para que puedas hacer tu ejercicio. ¿Tienes alguna duda, comentario, Gabriela? No, ninguna, profesor. Muchas gracias. Perfecto, Gaby. ¿Algo que te hayas atorado con semanas pasadas o todo va claro? No, todo va muy claro. Perfecto, Gaby. Pues bueno, me da gusto saludarte. Que tengas un excelente miércoles y ya casi, casi fin de semana. Sí, muchas gracias. Igual. Cuídate mucho. Bye. Bye.